Estoy aquí con Nora Navas. Buenas noches, Nora. Muy buenas. Tenemos también el Oso, que también guapísima. Hoy también estás en Los Feroz, guapísima también. Que bueno, ¿cómo se vive esta gala tan desenfadada, tan diferente a otras galas y todo tan divertida? Sí, la verdad es que ya desde el momento que entras tiene otra energía. A ver, no sé, creo que el hecho de ser los periodistas nos relaja también a los actores y estamos más sueltos. Bueno, en esta vez estás nominada por La Adopción, de Daniela Fejerman, que realmente es un trabajo estupendo. Y ¿qué sentiste ante este drama tan pasional y tan bonito como es La Adopción? Pues enseguida me puse en él, porque era la historia de Daniela, y para mí que alguien tenga la valentía de contar su historia, hacer una catarsis sobre eso, me parece muy loable, ¿no? Entonces, nada, me gustó la historia de amor con Daniel, con el personaje que interpreta Frances Garrido. Hace un rato una periodista me ha dicho, para mí es una historia de amor, y digo, totalmente, es una historia de amor, porque habla de una pareja muy sólida que en un viaje un poco kafkiano va derrumbándose por el camino, ¿no? Muchas cosas me atrayeron de Natalia, muchas cosas. La verdad es que es una gran responsabilidad la que tuviste que tener, porque es la historia de Daniela, como tú bien dices. Y además también es loable que se nomine ese tipo de trabajos en los premios para que se den relevancia, que muchas veces no podemos ver las películas porque están una semana en cartelera, que realmente es importante. Total, sí, son películas pequeñas que se han de apoyar, cuesta, la verdad es que cuesta, porque sobre todo necesita mucha publicidad que a veces no tiene. Pero bueno, los premios sirven también para eso, ¿no? Que si hay algún premio, alguna nominación, pues la gente se fija, pues vamos a ver qué es esto. Y pueden tener una segunda vida, me encantaría, la verdad. Si ganaras el premio, ¿quién se lo dedicarías? Pues a Francesc y a Daniela, sobre todo. Bueno, pues un placer, Nora. Espero que tengas mucha suerte hoy. Eso, y también en los Goya también, ¿vale? Está bien, gracias. Gracias.